Aquí continuamos, gracias Nati, esperamos esas y otras informaciones en un momentito ya en Las Calientes, en el show de Nelson. Tenemos a un invitado que viene a darnos detalles de algunos eventos, algunas actividades y algunos motivos, les vamos a decir de qué se trata. El señor Juan Isidro Hinoa está con nosotros. Señor Juan Isidro, buenas tardes, bienvenido. Usted es colaborador y trabaja con el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín. Sí, yo al igual que tú soy periodista. Exacto. De la misma universidad. También. Por cierto. Sí, soy encargado de comunicaciones de el senador Julio César Valentín. Y hoy vinimos aquí gracias a la invitación que nos hace para hablar de las actividades que en los últimos días ha ejecutado el senador de la provincia de Santiago y que aspira al mismo puesto, a la misma posición para el periodo 2020-2024, Julio César Valentín. Antes de usted decirme de las actividades, señor Hinoa, de un prontito, este es el segundo periodo actual del señor senador. ¿Por qué un tercer periodo? ¿Por qué atreverse, siendo el único senador en la provincia que ha ganado dos veces, y atreverse a un tercero? ¿Por qué entiende que debe volver Julio César Valentín? Un reto. Sí, Julio César Valentín duró tres periodos como legislador, incluso compartió con el amigo Ulises, que se encuentra aquí con nosotros, parte de su legislación en la Cámara de Diputados. Llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, tomó dos periodos como senador, y este tercero, que sería el primero en el cual va a competir en una contienda interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En los dos periodos anteriores, uno fue tomado en cuenta porque el senador de aquel momento, que era Francisco Domínguez Brito, pues decidió no optar, y el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana le cedió la candidatura a él. Okay. En el pasado por un acuerdo, y en este él va a competir internamente para conocer su verdadera fuerza. ¿Qué ha tenido Julio César Valentín últimamente, en estos días? ¿Cómo ha estado trabajando? Sí, mira, Valentín es un candidato sólido en la provincia de Santiago como senador. Y esa solidez la ha conseguido precisamente por el trabajo que ha hecho en la provincia, además de que un legislador que no acude a los lugares a buscar el voto cada cuatro años, sino que está permanentemente en contacto con la ciudadanía. Y en estos últimos días ha tenido un contacto más permanente, porque él dice que no hay competidores débiles, además de que él quiere ganar de manera contundente y convincente dentro del Partido de la Liberación Dominicana para competir ya en el 2020 contra el adversario de la oposición. Ok, que bueno, en la política realmente, como dice el mismo Julio César, no hay competidor débil ni nada. Yo entiendo que siempre debe tenerse ya con miras a esa competencia y saber exactamente con qué se puede contar. Entonces, ¿con qué cuenta Julio? Cuenta con la base. Cuenta incluso dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tú sabes que existen tendencias. Sin embargo, él supera esas tendencias. ¿Cómo así? ¿Cómo que supera las tendencias? Personas que son simpatizantes de uno, de otro, están con el otro, pero en la candidatura a senador, a la senaduría de Santiago, están con Valentín. Internamente compite con una mujer, la primera mujer que se salía. Y con otro compañero muy valioso, Moisés Peña, también. Pero aún así, él está por encima de un 70%. Ya. Sí, él dice, no debo descuidarme porque estamos compitiendo, ¿no? Obviamente. En el hecho que tú volteas la cara para atrás, el otro corredor te puede pasar. Claro, claro. Entonces, esas actividades que estamos caminando hacia adelante. ¿En pantalla dónde fueron? Mira, nosotros tuvimos este fin de semana una semana agitada. Estuvimos en el distrito número uno recorriendo lo que es Olla de Cañito, Guazumal. Estuvimos recorriendo parte de Gurabo, Los Cajuiles, esa demarcación. El sábado
Nosotros recorrimos lo que fue el barrio Libertad, barrio La Rotonda. Tuvimos un acto muy multitudinario en el CODIA que lo organizó la diputada Magda Rodríguez, y en la cual se declaró o se proclamó a Valentín como el senador de la candidatura, o sea, de los parciales del equipo de Magda Rodríguez. Y en la noche estuvimos en el Ensanche Espaillá, donde culminamos con un multitudinario acto en la cancha del Ensanche Espaillá, donde todos los intermedios, pues, le brindaron su apoyo a la candidatura de Valentín. En el día de ayer hicimos visitas puntuales en la demarcación de la zona sur, lo que le llaman Pekín, Vietnam, los Jazmines, Corea, y en la noche terminamos con un acto o una asamblea también. Y también el candidato a regidor, Dani Minaya, el día de ayer realizó un acto multitudinario con los mototaxis en el Bajo Techo, donde ellos, más de 500 mototaxis, proclamaron a Valentín como su candidato a senador, y culminamos en La Canela con la proclamación a síndico de la candidatura a síndico del actual síndico Papo Jorge, donde también ese equipo asume a Valentín como su candidato. Perfecto, o sea que hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento. Y la competencia también está fuerte. Ahorita tenemos también a un invitado que va a hablarnos también de su candidatura, pero en otro aspecto, en otro partido. Innova, muchísimas gracias por estar. Sí, antes de partir, déjame decirte que para las elecciones del 6 de octubre, que es donde se van a realizar las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, son abiertas, donde pueden votar todos los ciudadanos que están dentro del padrón de la Junta Central Electoral. La casilla número 3 al Senado es la de Julio César Valentín. Le pedimos a la ciudadanía, pues, asumir esa candidatura y votar por el número 3, que es Valentín. Valentín nació el día 3, Valentín tiene 3 hijos, Valentín es un día que no se puede olvidar, porque Valentín es el día del amor. Entonces, todo el día 6 de octubre a votar 3 por Valentín, para que vuelva a ser el senador de la provincia de Santiago. Bien, muchísimas gracias, Innova, Juan Isidro Innova, encargado de comunicaciones del equipo de Julio César Valentín, senador por Santiago. Nosotros vamos a una brevísima pausa, continuamos con más en el show de Nelson.